compra a Lizzie. Sí, le compra a Lizzie. Y esto no funciona, se pierde por donde hay corriente. Yo ya no lo quiero más. Está bien, entonces yo desconozco porque no soy técnico del producto, ¿me entendés? No sé qué es lo que está pasando. No, pero vos me vas a decir que lo tiro a la basura. No, si yo te lo recibo, ¿quién se lo puede devolver al proveedor? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me lo pierdo yo, digamos, por la mala suerte? No, digamos, no, es que la obligación es de servicio técnico así que cargo, después de 72 horas... ¿Y cuánto tarda el servicio técnico, digamos, hace ese cargo? No tengo idea. O sea que yo, ponele que el servicio técnico tarde 15 días. Yo estoy 15 días sin el producto pagándolo. Yo le pago el 24 al producto. Sí. ¿Y quién pierde? Pues bueno, no sabes vos que vos me lo vendés. Sí, yo te lo puedo recibir dentro de 72 horas. La empresa, la compañía... Dentro de 72 te recibo cualquier producto. No, no, cualquier de evolución. No. Para eso tienes que Estás equivocado. Yo compro una cosa. O sea, vos imaginás, o sea, con cualquier cosa sucede así. O sea, que yo compro un televisor. No, no, un televisor. Si no anda. El televisor es diferente. Bueno, ¿qué compro con el aire acondicionado? Productos. Ajá, o sea, yo compro un aire, digamos. Un aire acondicionado. Si yo lo quiero instalar, yo lo compro en invierno. O sea, no se puede comprar en invierno. ¿Para qué venden en invierno? Comprar aire? En cualquier día. Ajá, y si vos lo querés entrar en verano, si no funciona, pierdo yo, digamos. Hasta que se le ocurra el servicio técnico. No, perdés vos. No. Vos tenés. Ustedes. No, no, vos tenés vos la garantía de fábrica. Bueno, hablan de 0800. Hablemos con el 0800. Porque vos tenés un servicio técnico que te avala la cara visible. No, ¿y qué va a hacer el servicio técnico? Yo se lo compré al Lizzie. Va a corroborar si vos lo instalaste correctamente. Uh-huh. No, porque si lo instalaste ustedes, con una persona. Ustedes. Una no, eso no lo recomiendo. Matriculada. Eso no han dicho ustedes. En la venta no dice este termotanque tiene que instalarse con una persona matriculada. No dice en ningún lugar usted en el momento de la compra. Bueno, pero Lizzie siempre te ofrece el servicio técnico. Ah, bueno, técnico. Ese es un ofrecimiento. Si vos lo podés, pero no te obliga. Te ofrece la instalación. Pero no te obliga. Pero no te obliga. No te dice, esto es la única forma que yo le reconozco si esto no funciona es con el servicio técnico. No dice en ningún lado. Mira lo que vamos a hacer, mira, yo te estaba tratando de explicar cómo es, cómo no, se maneja. No, me estás explicando mal. Vos me estás diciendo que acá el que tiene que perder y esperar a llegar con Heineken soy yo. No te dije. Y estás equivocado. Vos estás equivocado. Pero de cualquier manera, yo no me quiero hacer la combo. Yo me quiero hacer con ese. O sea, ni me interesa la combo. Vos solucionás el problema y decime los pasos a seguir. Pero vos tenés que tener plena conciencia de que esto está mal. Yo voy a ir a reclamar por los medios de comunicación cómo trabajan ustedes. Voy a ir a reclamar, voy a ir a Defensa del Consumidor y voy a ir cómo tratan ustedes. Yo se lo compro a Lizzie, papá. No a Heineken ni a todo. No me calienta nada, ¿no? O sea, vos imaginate que yo, una cosa que compro el 24, ahora yo tengo que esperar. Hasta que ustedes hablen con el servicio técnico, que el servicio técnico vaya a mi casa, una cosa que le compre nueva, atiende, no de suerte, no por las dudas, Andy. Una cosa que tiene que andar en el momento que yo la compro. ¿Querés que te empiece a gestionar yo las cosas o querés hablar con otra persona? Yo no tengo ningún caso de problema, vos solucionás el problema. Yo dejo esto y me quiero llevar una cosa que ande. Mira, yo te digo hasta dónde llega mi responsabilidad y te planteo lo que es realmente lo cómo vos vas a hacer lo que a vos te corresponda. ¿Entendés? Vos, yo sabré qué hacer lo que sigue. ¿Eco 2? Esta es la atención que tiene el ICI ante un reclamo de un termotanque que compró el 24 de abril que pierde agua por la cosa de corriente y no me la quieren recibir. $10.50. Empecé a grabar porque son las 10:40. Llegué a las 10 hace 40 minutos que estoy esperando que me da tiempo. Sí, Sofía. Están tratando de agotarme en la espera para que el reclamo no prospere. Fecha de compra, el 24 de abril de 2015. Termotanque Heineken, 2.806 pesos. Y hoy, 28 de abril, no me lo quieren reconocer, me quieren dejar esperando con una garantía que van a dar.
No hay nadie en la atención de cliente. Y nadie para atender. Así te hacen esperar para que uno se ponga nervioso, se vaya y no reclame. No hay absolutamente ni una persona. Ahí está el que iba a atender. Se van, recogen el local, entonces te hacen para que no los atiendan. En la parte de atención al cliente siguen sin venir. Se hacen los que hablan, se van. Y entonces te hacen esperar horas para que uno renuncie al reclamo. Y en la parte de atención al cliente no hay absolutamente nadie. Caballero, pero sí. No puede filmar acá dentro del local. No, no te lo va a decir. No hace falta que me filme. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Sí, si no, yo soy un cliente que está reclamando por una cuestión. Exactamente, nosotros vamos a, le vamos a atender su reclamo, pero no hace falta que reclame. Pero no, que filme. No, no, yo reclamo porque considero justo, pero me están atendiendo mal. Llámamelo al guardia, por favor. Ah. Sí. Llámamelo al guardia. Policía. Ahora amenazan con la policía para que yo no pueda filmar y no me puedan reconocer el reclamo. De cualquier manera, estoy mostrando la situación y cómo es la atención. Y ahora van a llamar a la policía para ver cómo es el tema de la atención. Bueno, tráigamela por acá, si le hace 10:47. Mira acá el caballero, la acaba de decir que acá dentro del local no se puede filmar. ¿Cómo le va? Y te dice que él quiere seguir filmando. No, no, no es que quiera seguir filmando. Estoy filmando porque haciendo. Hay una mala atención. Sí, bueno, es decir, yo estoy haciendo un reclamo. Y yo no veo nada que diga que acá no se puede usar el celular. No, de hecho está el mundo. Puede usar, pero no puede filmar. No puede filmar. ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es la cuestión de seguridad que tenemos? Si yo estoy filmando que hace 47 minutos estoy tratando. De los empleados, de los clientes y de todo. Ya. Está bien, bueno. Acercame un libro de queja. Es más, está filmando el sector de caja. Eso no puede filmar. Vos haceme un libro de queja o algo. Sí, pero sí. Me apaga el celular todavía. Sí, pero de cualquier manera yo voy a continuar con el reclamo, porque sí, 47 minutos está. Eso lo puede hacer. De cualquier manera yo estoy haciendo que ustedes me están haciendo esperar, ¿me entendés? Sin que haya absolutamente nadie, ajá. Sin que haya absolutamente nadie, no me atienden ni me hacen esperar. Así uno cesa en el reclamo que tiene. No, sí, sí. Esa ahora, es la intención de ustedes. Es en la filmación que lo sigue haciendo. Sí, por supuesto que lo voy a seguir haciendo. Y bueno, no lo puede hacer. Yo lo voy a seguir haciendo. De acá. ¿Sabe cuánto hace yo que compré esto? 4 días. ¿Sabe lo que me dice? Que ahora yo tengo que esperar una garantía de Heineken hasta que ellos vayan a ver el lugar en el que yo lo instalé, que no lo debería haber desinstalado. Lo que yo le explico es que 4 días después, se imagina que uno no, ustedes deberían decir que uno cuando compra las cosas lo tiene que instalar ahí nomás, porque si yo compro un aire acondicionado en invierno significa que no lo puede instalar en verano.
pusieron ahí, se hace cargo. Entonces él me plantea y dice, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Te lo tiro a la basura? No me importa qué va a hacer con esto. Yo compro una cosa que funcione, no por las dudas. ¿Me entendés? O sea, yo estoy bien, hermano. Yo lo único que quiero yo es llevarme un termotanque porque lo pagué. ¿Me entendés? Porque lo pagué, no es que lo hice gaucho. Entonces yo quiero un termotanque que funcione. Y me dice, no, dice, pero yo no sé si falla. Y vos te imaginas, le digo yo que yo lo voy a instalar y lo voy a desinstalar para venir a molestar a ustedes. Nada quisiera yo más que estuviera funcionando. Pero como no funciona, yo necesito uno que funcione. Esta es mi única reserva ante defensa y consumidor. Yo sé cómo manejar, yo te puedo manejar como tenés. ¿Vos vas a traer una orden de detención? Porque esta es mi seguridad. Porque si no, no hay forma de registro de que yo estoy hablando bien, de que traigo una cosa que pierde agua por la cuestión eléctrica. La única solución que yo me quiero llevar es con la plata que yo traje, llevarme un termotanque que funcione, hermano, que es lo mínimo que yo quiero. Nada más, pero me lo quiero llevar ahora. Exacto. O sea, escúcheme, caballero. Sí, me puede escuchar por una cuestión de respeto. ¿Y te parece que yo no estoy respetando? No me está escuchando porque al hablar encima mío es una falta de respeto. Tú me vas a enseñar a mí cómo me tengo que manejar yo. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo le va? ¿Va a seguir filmando? ¿Voy a firmar? Bueno, lamentablemente no lo voy a cambiar el termotanque. No, es un tema de usted. Tenés razón. No soy un ladrón. Soy Cristian Alexis Arcieta, DNI 24. No, porque ustedes lo toman como... Ustedes quieren dejar, digamos, aparecer como... Si usted sigue firmando, no hay ningún problema. Yo soy el subgerente de la sucursal. Si usted sigue firmando, yo no le cambio el termotanque. La decisión es suya. ¿Vos lo vas a cambiar el termotanque? Si usted me firma, no. Bueno, si vos lo cambias el termotanque, se termina acá. Bien, ¿y te parece? No estamos hablando bien porque el encargado de que me mandan recién, vos tenés que decir, ¿vos me lo vas a cambiar también?